qué feliz es. Súper feliz. Ya es la mujer más feliz del mundo, el universo. Ay, ya va, ya va, ya va, ya no se hora de mí. La verdad es que eso va a estar súper, súper bonito. Ojalá lleguen todos los invitados. La verdad es que es un árbol que no, nunca me he casado, pero la verdad que estoy como jugar a quinceañera. Súper feliz. Se me estoy dando. No. Estoy viendo un poquito como estoy. Estoy un poco nerviosa, pero bueno, feliz. Eso sí, nerviosa, pero feliz. Vamos, son pasos que uno va a dar y si hay que opuesto, quien si hay que opuesto, pero nadie va a apostar nuestra felicidad. Clima, ojo, creo que no nos va a llover ahora. La verdad que no sé ni cómo me siento, ni emocionada. Pues sí, que tiene razón, pero tampoco. Ah, por fin, tiene razón al menos. Usted también debe comprender que uno tiene que tratar de ser un poco caballeroso pues, con las personas. Sí, con las personas, no con la misma persona con el tiempo. Es que usted mire, usted ya tiene tanto problema con la nueva niña, pues. Pero yo tengo la culpa, usted a los motivos. No es que yo quiera celarlos de por gusto, sino que usted da los motivos. Bueno, yo les quiero decir la verdad. Bueno, sí es cierto, pues a mí usted ha tenido que llevar un poco la razón, ¿verdad? Es que no es que me tengo la razón, aunque usted no lo acepte, porque sabe que tengo la razón. Porque no, he sido así como de mí, pues he sido buenos amigos, es cierto. Hemos tenido confianza, cierta confianza. Pero ya, esa casa, pues, es que no le prometí a usted, pues, yo le prometí, pues, lo que yo quisiera, que era la misma de antes, pues, que a los mismos planes de hacer, pues, estamos, como, que
una familia. Y la creación, teníamos esos planes hasta el día que usted los dañó. Esas son palabras pues, importantes, que no puede tratar eso todo por decirlo así, del día a la mañana. ¿Vale? Pues sí, pero imagínense, estábamos hablando ese día que lo encontré, estábamos hablando, ay, yo tenía hijos, que es una cancioncita, me hubiese inventado y todo. Ay, no, pues sí, pero la casualidad es que me mató las ilusiones de un solo, porque lo voy a encontrar de la mano con los de mí. Y se vuelve a acordar de ese puntito, claro. No, hombre, no sea así. Es que a mí sí me afecta, porque a mí yo fui la que vi las cosas, pero usted, si se recuerda también, en el momento que llevo a su lado, quiso armar celos también, por algo que nada que ver. Y en cambio, eso tenía razón. Bueno, pues, no, pues, digamos que yo también me porté un poco mal de ese día arriba, porque, bueno, sí, me alteré un poco cuando vi a su cuarto, porque como yo sé que estaba interesado en usted, pues, ya lo sé. Soy pues, el pasado, yo sí estoy cumpliendo la parte. Yo sentía algo por usted, por él, bueno, yo no sé, pero yo sí tenía mis razones también, como por usted, alterarme, ¿sí? ¿Razón tenía yo? No, todavía usted sabe que usted tuvo el error. Pero mire, carito, dejemos ya tantas cosas, hombre, tantos malos recuerdos. De aquí me digo, ya estoy ilusionado, pues como ya, tratar de ser un hombre serio, un hombre de hogar. Fíjense usted y yo, pues, viviendo felices, ahí arriba ahí. Con el tiempo. Pórtese como hombre serio, no lo digan. Con el tiempo, mire, va, ¿sabes? Lo primero que uno hace las ilusiones va a tener, hay un par de pichoncitos de ahí, de la familia, pues. Entonces yo, pues, todo el tiempo uno, con el tiempo uno necesita una payudita de alguien más que eso. Entonces, yo sé que usted puede ahorita tal vez se alegra demasiado, pero sabrá que no. Es que no se trata de que no me alegre, simplemente que usted pues lo hace pensar a uno diferente por las cosas que hace. Es que no tal vez lo quisiera, usted sabe que también quiero. No, Cristo, pero es que yo ya le estoy diciendo que yo quiero cambiar definitivamente. Pero es que entonces no solo lo diga, también ya hágalo. Imaginándome yo, pues acuérdese, mire, usted embarazada de mí, como la cancioncita que es, vamos a llevar papito, mire, ya hasta me imagino aquí, un muñequito, un bebecito aquí, ya formadito, usted se viera una mujer siempre sexy, un blusoncito, como una cancita así, ¿no? Mire, yo le compraba un blusón, chulado, un blusoncito. ¿Y solo uno? No, más, pero yo, nada más, para que usted no me emocione tanto. Mira, un vestido, un blusoncito bonito, unos zapatitos suavecitos, pues, para que los piecitos, usted sabe, va. Porque cuando están embarazadas las mujeres, son muy delicaditas, pues, sí, los piecitos, va. Con los zapatitos más suavecitos, y yo le prometo que la voy a tratar de lo mejor. Pues yo tal vez anteriormente no me he portado como de veras mente, pero yo creo que de aquí para allá, sí, hombre. Ya, siga dándome ahí otras palabritas más y tal vez lo convence. No, pues entonces imagínese, ese es para comenzar. Ah, y vale. Nosotros, pues, vamos a dar un paseo, como le digo, vamos a pasarla de chulada. Vamos a ir a conocer mejores lugares. Y hasta más, yo le digo que voy a ser más detallista. Yo quiero ser más detallista con usted. Es que sí, yo lo estaba haciendo, imagínese aquel día. Así que aquel día me acuerdo de lo bonito que hice también, de lo malo, porque aquel día me dio flores bien bonitas. Es que mire, carito, yo soy capaz de arrodillarme, le contarle que usted se ponga feliz y decirme que sí, que vamos a estar juntos y vamos a tener papito como usted me lo dice. Vamos a tener pedito, ¿no? Sí, eso, es que yo estoy emocionado, cariño. Mire, ve, yo soy capaz de arrodillarme. Sí, mire, ve, un hombre cuando está súper enamorado, yo soy capaz de arrodillarme a una mujer. Acuérdese que usted es mía y... Entonces, cuídate, no cuando andas jugando otras mujeres, pues, más cuidado. Carito, pero mire, te prometame que vas a ser la mujer más feliz del mundo conmigo. Mire cómo estoy aquí yo, pues. No, pues ya, ya. Ya mandé todo, pero gracias, ya no hagas cosas. Ya. No, yo le prometo, de aquí para allá, un hombre transparente, mi reina, transparente, pues ya todo va a ser
lo último, lo último. Pues yo sé que usted es una mujer inteligente y me va a tratar bien, me va a cuidar, me va a acariciar. Yo siempre lo trato bien, pero y va a ser cariñosa. Yo sí. Y el dedito, ahí va a andar, ahí va a andar. Vamos, chepa. Ay, Charito, va a andar. Ay, que, yo ya también me imagino que ya lo ay, tiene. Sí. Es que fíjate, los niños. Que sean dos niños, vamos a tener. Dos niños, una niña y un niño, dice, y vamos a hacer una gran familia. Fíjense que déjeme decirle, los niños cuando ya están allí en la pancita de mamá, y ay, uno los acaricia, mire, mire, cuando me abrí, ellos lo sienten también, y empiezan ellos ahí con sentimientos, se me va y eso fue algo súper especial. Ya me alegra, ya no estoy enojada, ya me pasó. Ya no, corazón. No, ya tú, ay, ya con otros planes ya. Ya. Como que las cosas ya va, como les digo, a tomar. Sí, es que estoy hablando las cosas bien. ¿Se entiende uno? Pues entonces, yo créame que ahorita. Se viene de uno ya agasajado, celebrando, hay un bebecito y dos. Y dos, una con un bonito y un varón. ¡Ay, Benchito! A tiempo viejo de no verlo. Bueno, ¿y qué brisa lo traen por aquí, Benchito? La Noemí la anda carreando por aquí. La Noemí, Benchito. Sí, pero mire. ¿Y te prueban? Esperen que lo encuentren, se intenta, lo va a dejar. No, ahorita nosotros aquí estábamos platicando aquí, a caramelado. Oiga, ¿cómo va a creer, dice, y aquel día lo que les fue a hacer a la pobre Noemí? Que yo ahorita voy no es mi deseando. Mencho. Todavía se llega más la vida de mujer. ¿Y por qué se la trae como de mí? Pues Mencho. Sí, ya. Mire, lo que le voy a decir. Disculpa que no lo voy a vender. Diga, diga lo que va a decir. Dar 20 hombres para ella. Así como lo oye. Usted todavía, usted se trae celos ahí, o sea, aquí, ahí hay gato enterrado. Déjelo que sean felices, hombre Carmelo. Entonces, por eso, porque... ¿Y usted no quiere que ellos sean felices? No. No, pero es que Noemí está enamorada de... Pero como recuerdo de que... Antiguo Ceniza, recuerdo que eran, dicen, ahí va. Pero esa gente no lo supera, si para Noemí usted es pasado ya. No se sigue molestándole la vida. Usted tiene que conformarse, Menchito, que ya Noemí ya para usted no va. No. Usted ya no debería de andar ahí preocupado. Sí, ya, de pero ella, no tranquila. Voy, puede acceder al casamiento. A cuesta de lo que sea. Porque yo dije, bastante día, ella pensaba. Usted no, usted nunca, o sea, que su idea es de que ella nunca sea feliz. No, o sea, jamás va a ser feliz. Pero fíjense que no, Mencho, usted es un hombre que puede ir a hacer otra cosa. Otra buena, no, pues, otra buena. Pero como recuerdo, o sea, como es ella, ¿vale? Simpática, bonita, para los... Mire, cuando uno... ¿Usted la quería, Carmen? ¿La quiere? Mire, Benchito. Sí, sí. Cuando uno la quiere. Sí. Entonces, si la quiere, deja ser feliz con la persona que ella ama. Deje meterse ya. Pues recuérdese que tal vez Carmen la quiera, tal vez está viendo exactamente y la verdad no puede querer. Si no la quisiera o no la amara, no le hubiera propuesto matrimonio. Si dice que él la ama. Y usted deja ser feliz ya, no se mete en la vida de ellos. Es que usted no le tiene fe a ese hombrecito porque lo mira así. Apenita la amiga. Pero como él, ella está enamorada de él, sí. Usted no puede hacer nada, bien esto. Pero bueno, ahí es cosa suya. Pero yo lo que diría que no me deje. Pero no, usted está, está resignado. Sí. Que le va a hacer la vida imposible. Que ella tiene valor, usted ni Darwin. Usted ni Darwin ni ella se llama. Qué barbaridad. Mire, sí, acuérdense, uno puede hallar florcitas más hermosas y que lo sepan apreciar. Por fin. Ah. Por fin. El día más feliz de mi vida. Especial si ha llegado desde hoy, voy a ser el hombre más feliz con la mujer más linda del mundo. Sí, el signo de mí va a ser mi esposa. ¡Ay, está ese juego!
Ay, sí. Espera que me ganara, viejo.